siglo XIX, del romanticismo al modernismo en la prensa y la novela. Esta es una mesa híbrida, entonces está compuesta por tres ponentes, una presencial y cuatro ponentes y tres en línea. Vamos a iniciar con la presencial. María Dolores Romo Montiel, voy a leer una breve semblanza curricular. Doctoranda en Letras Mexicanas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesora a nivel bachillerato y licenciatura en diversas instituciones públicas y privadas, como en la Facultad de Filosofía y Letras y el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM. Sus temas de interés son la literatura con temática japonista, producida en México y América Latina durante el periodo modernista y la edición crítica. Hoy nos va a presentar una ponencia titulada Para una edición crítica de Hojas de Bambú de Efraín Rebolledo. Adelante. Ok, muchas gracias. Esta ponencia justamente nace de mi trabajo como doctoranda. Esta novela es justamente una de las novelas que estoy trabajando para la edición crítica de mi proyecto. Y pues bueno, voy a empezar hablando un poco, que no mucho, sobre el autor, sobre Efraín Rebolledo. La siguiente, por favor. Efraín Rebolledo nació en Actopan, Hidalgo, nació en 1877 y murió en España en 1929, ¿no? Fue poeta, fue novelista, fue diplomático, abogado, fue un político también importante en México. Realizó misiones diplomáticas en Guatemala, en Japón, en Noruega, en Cuba, en Chile, en España, es decir, la mayor parte de su obra la escribió en el extranjero. Y esto es algo que debe tomarse en consideración para hablar del alcance de sus obras y también de las dificultades para un rescate de obras, ¿no? Colaboró en la revista Moderna, en su continuación, la revista Moderna de México, en El Imparcial, en El Mundo Ilustrado, fue fundador de la revista Pegaso junto con López Velarde y Enrique González Martínez. Entonces, pues bueno, esto es un poco de todo lo que hizo Rebolledo. Podría extenderme mucho, pero ese no es el caso. Lo que me interesa más es ahondar precisamente en esta novela en particular. Bien, ahora, ¿qué pasa con la obra? ¿Qué pasa con Hojas de Bambú? Bien, Hojas de Bambú tiene varias particularidades. Empiezo como poniéndolos un poquito en contexto. Hojas de Bambú fue escrita en 1910, en esta transición que hace Rebolledo. Él fue enviado como diplomático a Japón en 1907 y tiene un breve regreso. Ese regreso es motivado porque le avisan que su madre estaba muy enferma, entonces, bueno, pues él tuvo que regresar a México y en ese regreso él tiene una crisis de salud que lo obliga a permanecer en San Francisco, California. Entonces, bueno, Rebolledo escribe o termina de escribir, al menos ahí en San Francisco, California, esta novela. Esta novela también tiene como algunas otras particularidades. Aquí yo pongo, primero que nada, algo que se llama antetexto. Este antetexto, que podría entenderse desde la crítica genética como la crítica genética, perdón. Nombra los antetextos como todos estos textos, manuscritos, esquemas, borradores, todo aquello que constituye una génesis de un texto. Entonces, bueno, yo voy a considerar esto como una génesis de esta novela, aunque no propiamente todavía la novela. Hojas de Bambú tiene estos dos antetextos. El primero es una aparición de un capítulo titulado Ya Hojas de Bambú en la revista Moderna de México en 1907. Esa es la primera aparición de la novela, ¿no? De hecho, dice, el título de este primer capítulo es El Paraíso del Pacífico. Después de este aparece un segundo antetexto. Este fue en julio de 1907. El siguiente va a aparecer también en Revista Moderna de México, firmado por Efraín Rebolledo y con el título de Las Gaviotas. Y ese apareció en septiembre de 1907.
Para esto, bueno, Rebolledo parte para Japón, según los diarios, entre el 20 y el 26 de marzo de 1907. Por lo tanto, las fechas en las cuales están firmadas, con las cuales están firmados los dos antetextos, corresponden con su llegada primero a Hawái y ya después a Japón. Entonces, bueno, hasta ahí en cuanto a la cronología, todo va bastante bien, ¿no? También apareció en el Mundo Ilustrado, a la par que este texto de las gaviotas, uno que se llama Las Olas. No es precisamente un antetexto, o más bien estoy cuidándome de considerarlo como antetexto, porque retoma su llegada a Japón, retoma nada más la noción de que ven un buque y está viendo las olas y el mar, todo bonito, pero no menciona la palabra Japón en ningún momento. Entonces, por eso no lo estoy incluyendo dentro de estos textos, aunque sí valdría la pena, bueno, estudiarlo a la luz de estos dos antetextos, ¿no? Y bueno, ya después de estos dos antetextos viene ahora sí la publicación de la novela, ¿no? La primera edición de Hojas de Bambú es en México en 1910. Al final de la novela él afirma como en el hospital alemán, septiembre de 1910, que corresponde con las fechas en las cuales él estaba ya de regreso en México, ¿no? Su madre murió en agosto de 1910, entonces él se supone que salió por ahí de julio, no alcanzó a ver a su madre, y pues bueno, al final tiene una crisis de salud, permanece en San Francisco, ahí termina la novela, pero decide ya publicarla en México, ¿no? Y bueno, de esa primera edición van a venir algunos otros testimonios que son no precisamente, o más bien que no constituyen variantes importantes, pero que es importante mencionarlos porque implican que hay una recepción de la obra en México bastante importante, o al menos un intento de difusión que selecciona algunos fragmentos, algunos capítulos cortos. La novela de por sí es muy cortita, entonces bueno, selecciona algunos fragmentos. Estos testimonios no voy a ahondar tanto en ellos, pero bueno, aparecen todos en El Mundo Ilustrado, que fue el diario en el que él estaba colaborando con mayor cercanía. Aparece un fragmento titulado La fiesta de los cerezos. También va a aparecer otro fragmento, no dice precisamente de qué capítulo es. A partir de ahí todos van a ser firmados como Efraín Rebolledo, Hojas de Bambú, fragmento de un libro y se acabó. Pero bueno, todos ellos corresponden a algunos capítulos de la obra, ¿no? Normalmente van a aparecer en la página 8, la página 10, la página 5, es decir, tampoco le van a dar como demasiada importancia, no está dentro en la primera página, la segunda, sino siempre va a estar como en las páginas intermedias. Y también algo muy importante es que va a estar o va a aparecer con imágenes muy grandes que nada tienen que ver con la novela, ¿no? Aparece una imagen de Justo Sierra, aparece una imagen de no sé quién, no, ni, nada que tenga que ver con la novela, pero bueno, al menos el fragmento ahí está. Eso también causa algunos problemas porque entonces el mismo periódico, para que quepa en la hoja, va a fraccionar un capítulo incluso en dos partes distintas, ¿no? Va a aparecer en dos entregas distintas. Entonces, bueno, están estos dos testimonios. Y posteriormente aparecen otros tres, también en el Mundo Ilustrado. Todos estos van a aparecer ya en 1911, es decir, una vez que la novela ya fue publicada. Y pues bueno, salvo el testimonio 4, que sí dice fragmento de un libro, El Yoshiwara, los demás no van a tener, no van a saber los lectores de qué se trata. Solamente saben que es una novela, que es de Rebolledo y que es un fragmento, solamente eso. Y pues bueno, además de estos testimonios, viene el que realmente fue mi dolor de cabeza, que es la aparición de una segunda edición. ¿Qué pasa con esta segunda edición? Fue publicada en la Imprenta Universitaria de Santiago de Chile en 1926. En ese año Rebolledo estaba en Chile fungiendo como diplomático y decide no nada más reeditar esta obra,
o reimprimirla, sino también otra obra que se llama Saga de Sigfrida la Blonda, que es producto de su estancia en Normandía, ¿no? Entonces, bueno, él decide solamente recuperar estas dos obras, ¿no? Es bastante, pues bastante interesante pensar por qué decide que sea esta y no la otra. Cuando Rebolledo está en Japón, o de su estancia en Japón, nacen tres textos. El primero es un poemario, Rimas Japonesas, que sí edita en Tokio en 1907. El segundo es Hojas de Bambú. Y el tercero es una novela corta también que se llama Nico. Uh-huh. Nico nada más narra su estancia en un verano en la ciudad de Nico, ¿no? Que es donde están los templos más importantes de los shogunes japoneses, ¿no? Rimas Japonesas sí recibe una reedición, sí amerita una reedición en 1915, que también, bueno, eso da para otra ponencia igual, porque tiene también muchas particularidades. Pero bueno, ¿por qué decidir entre Hojas de Bambú y Nico y nada más retomar Hojas de Bambú, pudiendo haber retomado las dos? Eso es algo que he estado también tratando de dilucidar. Yo considero que tiene que ver con que Nico nada más es como una experiencia estética, mientras que Hojas de Bambú sí implica una experiencia cronística, ¿no? Él le interesa que sepan que él fue a Japón, que vivió ciertas cosas en Japón, que tuvo toda una experiencia de viaje, y entonces es lo que le interesa recuperar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por eso decide al final solamente reeditar esta novela, ¿no? Bien. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la principal problemática con Hojas de Bambú? Rebolledo tuvo 16 años para replantear la novela. Y cuando digo replantear, es en serio replantear la novela. El trabajo con Hojas de Bambú implica una actualización, en primer lugar, de la escritura. Una actualización completa. Lleva a cabo una actualización ortográfica de palabras. Es decir, pongo el ejemplo de caleidoscopio. En la edición de 1910 se lo escribe todavía con K, pero ya para la de 1926 lo actualiza. Ya en el diccionario aparece con C y él lo recupera, lo corrige y aparece con C. Hay también una actualización fonética. Uh-huh. Rebolledo tuvo todo el tiempo del mundo para aprender japonés. Hablaba japonés de manera fluida. Entonces, eso implica que al conocer el idioma, él trata de traspasar ese conocimiento fonético a la escritura. Y entonces, si bien él sabe que en japonés Yokohama se escribe con H y que esa H suena como J, para la edición de 1926, él decide actualizarlo fonéticamente. Y entonces, si esa H suena como J, pues lo va a poner como J. Y lo mismo hace con una infinidad de palabras. Mutsuhito, para referirse al emperador, hibashis, que son como unos pebeteros así chiquitos, y lo hace también con algunos nombres propios, Hokusai, Hiroshige, es decir, lleva a cabo un trabajo de actualización bastante importante que implica también su conocimiento del idioma y su deseo de que ese texto pueda ser leído de manera más sencilla por algunas otras personas, ¿no? También hace una actualización, por ejemplo, la W suena como V, entonces, bueno, en lugar de escribir Yoshiwara, él escribe Yoshibara, Dayagawa, etcétera, ¿no? Chusenji, si las dos consonantes suenan distinto, bueno, pues también tengo que marcar esa diferencia, ¿no? Hace una actualización de puntuación. En la primera edición tiene como ciertos descuidos que incluso pueden atañer al editor. Bueno, pues él se pone a hacer una revisión exhaustiva y entonces esa revisión lo lleva a corregir puntuación, lo lleva a separar párrafos, a quitar párrafos, a hacer una serie de cosas que son bastante, bastante complejas, ¿no? También dificultades, bueno, añadidos y supresiones. Él lleva a cabo una serie de añadidos y supresiones de oraciones y de párrafos completos. Hay párrafos completos que él decide cambiar de lugar, que decide reescribir. Y en el momento de la reescritura, bueno, pues eso también lo lleva a replantear algunas ideas, ¿no? Hay cambios en las notas de autor.
Algo muy interesante con Rebolledo es que en esta novela él pone notas de autor como para tratar de explicar el contexto en el que está. Entonces, bueno, pone esas notas, a veces las quita, a veces agrega notas, hace un trabajo también ahí de elección, ¿no? Hace cambios en el contexto. De repente se acuerda que él no fue al palacio de Shiva a ver la floración de los cerezos, sino que el palacio que se encuentra en Tokio se llama Haramikyu y entonces cambia el lugar. Como que la primera edición obedece mucho a la memoria, una memoria que está bastante diluida todavía porque tiene muy poco tiempo viviendo en Japón, pero ya con el paso del tiempo él logra recuperar todo esto, todo este conocimiento. También hace muchos cambios que tienen que ver con su contexto político. Hay párrafos completos que son omitidos porque ya no se puede hablar tan libremente de que Japón ganó honrosamente la guerra ruso-japonesa, ¿no? O de que ganó la guerra contra China. Ya eso es un poco inadecuado, entonces él va a omitir estos párrafos para poderlos adaptar a un nuevo contexto. Va a haber replanteamientos, él empieza su interés amoroso, el interés amoroso del protagonista, en la primera edición es Miss Flasher y termina siendo Miss Flesher, ¿no? O también, en un principio él dice que le firman, que compra un álbum de estampas japonesas, pero ya después dice, no, estas estampas japonesas tienen un nombre, se llaman Makura Shoji, y entonces yo voy a recuperarlo, ¿no? Y bueno, pues la reescritura de párrafos completos, ¿no? O sea, párrafos completos que decide que no están bien, que no están bien actualizados, que tienen probablemente alguna falla, que probablemente son imprecisos, y entonces decide reescribirlos todos. Y eso obviamente al hablar de una edición crítica, pues lleva una serie de problemáticas bastante importantes, ¿no? Y pues bueno, no voy a pretender que lean todo esto, pero bueno, lo que hice aquí fue bueno, como un trabajo de comparación. A final de cuentas, es el mismo capítulo, es el primer capítulo de la novela. En la primera columna, que es el texto de 1907, él describe su llegada a Honolulu, a Hawái, describe que va al Parque Kapiolani, que vio el acuario, que están los peces, lleva a cabo toda una descripción muy, muy cuidadosa. Cuando él decide ya escribir la novela tal cual en 1910, él lleva a cabo un trabajo de reescritura del mismo párrafo en el cual reduce. Se queda nada más la idea de que está el Parque Kapiolani, se queda la idea del acuario y lo demás se va, se difumina. También algo muy importante, en los antetextos de 1907, más bien el narrador era un narrador protagonista, cuando él escribe la novela es un narrador en tercera persona, un narrador omnisciente. Entonces ese cambio también es bastante, bastante interesante. Y pues bueno, ya en la edición de 1926, reescribe nuevamente el párrafo, solamente se conserva el Parque Kapiolani, los acuarios, pero si se dan cuenta, todo lo demás baila entre unas y otras cosas, cambia de lugar cositas, decide que algo ya no está tan bien, lo quita, es decir, hace todo un trabajo de reescritura que resulta bastante, bastante interesante, ¿no? Y pues bueno, esa es principalmente la problemática a la que me he enfrentado al hacer la edición crítica, ¿no? ¿Qué se hace con todas estas variantes? ¿Cómo marcar cada una de estas variantes sin que resulte un más nota que texto, ¿no? En una primera aproximación, yo tenía cerca de 1000 notas de variantes, más de 1000 notas de variantes, ¿no? Entonces es también el trabajo de cómo pensar en la economía del lector y entonces cómo acercarlo realmente al texto sin que resulte tedioso, ¿no? Sin que él tenga que estar cada dos palabras volteando a la nota al pie para saber exactamente qué es lo que decía, ¿no? Entonces, pues bueno, eso ya me lleva como a cerrar la ponencia con algunas consideraciones finales, ¿no? Y que surgen precisamente del trabajo con el texto. En primer lugar, bueno, pues una reflexión profunda sobre los distintos cambios y las motivaciones que pudieron llevar al autor a aplicarlos, ¿no? La mayor parte de los cambios consiste sobre todo a cuestiones políticas, ¿no? Si bien en la primera edición, 1910, Rebolledo estaba fascinado con que Japón, saliendo de un encierro de siglos, pudiera ganarle a una potencia como Rusia, ya para 1926 ya no está tan seguro de que sea una verdadera celebración. Entonces hay que matizarlo.
En 1910 aparece un párrafo completo con una apología a Porfirio Díaz, ¿no? O sea, como este capitán que ha llevado a la nación por buen camino, ¿no? Sin embargo, ya en 1926 ya el capitán ya no es tan buena idea, ¿no? Entonces mejor lo matizamos para que la situación, el contexto histórico pueda también perdonar esta novela, ¿no? También otro punto sería la importancia de considerar el tiempo que pasó entre ambas ediciones y las repercusiones en el proceso creativo. Sí es muy notorio cuando uno va leyendo la novela, cuando lee uno la segunda edición, que hay todo un proceso de Rebolledo, de repensar las ideas, de pensar también incluso en qué tanto hay cosas que el lector sí necesita saber, qué tanto hay imprecisiones de su parte y entonces corregirlas, en pensar, bueno, el lector moderno ya no me va a leer caleidoscopio con K, ya se escribe con C, entonces lo voy a cambiar, ¿no? La distancia temporal es muy importante, va a determinar muchas de las decisiones que el autor tomó acerca de su texto, ¿no? Y también muchas de las decisiones editoriales, porque la primera edición, la de 1910, tiene bastantes descuidos que ya la segunda edición no tiene. Entonces, eso también habla de un ojo crítico sobre su propio trabajo que le permite ver que hay cuestiones que él tendría que corregir, ¿no? También la importancia de considerar el contexto del autor, ¿no? A lo largo de los años, o sea, desde que Rebolledo salió en 1907 hasta que regresa, y también regresa por breve tiempo, pues pasaron una serie de cosas, sufre una especie de, bueno, más bien, hay una repatriación de todos estos diplomáticos que habían trabajado con Porfirio Díaz. Eso deja una marca. Si uno busca en el diario oficial de la Federación, frecuentemente, como se empezaron a pelear los diputados porque decían que Rebolledo no tiene autoridad moral para poder discutir ciertos asuntos, ¿no? O en las minutas de la Cámara de Diputados, como que seguido le decían, es que Rebolledo participó con Díaz, es un traidor a la patria, entonces, ¿por qué está aquí? Como que eso también pesa mucho en él, ¿no? Y pues bueno, también pensar en su carrera como diplomático, ¿no? Les digo, esta segunda edición pues se edita en Chile, y entonces si se edita en Chile, eso trae consigo ciertas problemáticas, no es tan fácil obtenerla, fue un tiraje muy corto, conseguirla es muy, muy problemático. En las bibliotecas en Chile no hay absolutamente nada de él, pero uno sabe que fue para allá y entonces uno tiene que ir al Matías Romero a preguntar. Es decir, es importante pensar en Rebolledo como una figura que si bien pudo escalar en la política mexicana por todo su trabajo, también como escritor eso le valió, o más bien le quitó ciertos puntos, ¿no? Porque entonces su trabajo no es tan conocido como probablemente pudiéramos pensar. Y bueno, por último, repensar en las posibilidades para plantear una metodología para la edición que ayude a acercar textos complejos a lectores contemporáneos, ¿no? Si bien la edición crítica tiene o más bien representa un trabajo bastante minucioso, también representa un trabajo complejo, ¿no? Hay que pensar qué tanto es conveniente o no que haya gran número de notas de variantes, ¿no? Y entonces, ¿cómo acercar esas variantes a un lector contemporáneo sin que termine harto de estar cambiando la mirada de un lado a otro, ¿no? Y sobre todo pensar en que también, además de esas notas de variantes, tenemos las notas de contexto, las que van a explicar el texto. Entonces, ¿cómo no acabar con un aparato de notas que sea mucho más largo que la misma novela? Es probablemente una de las cosas que, uno de los trabajos más bien que más me ha costado trabajo, como tratar de compaginar ambas cosas, la experiencia de la edición crítica, pero también pensar en cómo esa edición crítica también necesita replantear su misma metodología para poder pensar en quiénes están leyendo estos textos actualmente y también en quiénes podrían ser los lectores virtuales, ¿no? Entonces, pues bueno, esas son como las consideraciones que he tenido con respecto a este trabajo. Y pues bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias por pues adentrarnos al proceso de edición crítica, que no es nada sencillo.
y más con un autor como Rebolledo y esta novela tan compleja. Ahora vamos a darle paso a la siguiente ponencia. La presenta Tatiana Suárez Turriza, doctora en literatura hispánica por el Colegio de México. Ha impartido clases en diversas instituciones de nivel superior y posgrado, como en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Pedagógica Nacional y el Instituto Campechano. Sus temas de interés son la crítica textual y la literatura hispánica de los siglos XIX y XX. Ella nos va a presentar la ponencia titulada Artículos de costumbres de Yucatán del siglo XIX, 1847-1895, del romanticismo al comienzo del modernismo en la península. Y a Tatiana la tenemos en línea. Muchas gracias, buenas tardes. Solo voy a aclarar, voy a iniciar aclarando que este trabajo de estudio del género cuadros de costumbres, de los artículos de costumbres en Yucatán, en este amplio periodo de la segunda mitad del siglo XIX, realmente es amplísimo. Entonces, lo que voy a presentar solamente es una parte de ese trabajo y me voy a centrar sobre todo en el rescate, el estudio de la obra de Manuel Barbanchano, que es, en mi opinión, de la más importante que debe rescatarse, ¿no? En 2017 compilé y estudié una selección de los primeros artículos de costumbres de Yucatán publicados bajo el título Los yucatecos pintados por sí mismos. Las dos revistas que utilicé como Codex Optimus para esa edición fueron el Museo Yucateco del 1841 a 1842 y el Registro Yucateco del 45 al 49. Esa investigación me develó un extenso y valioso corpus de artículos costumbristas desperdigados en diversos periódicos que representan una muestra poco conocida del cultivo y desarrollo de este género de central relevancia en el proyecto de una literatura nacional. Entre otros, los periódicos y revistas yucatecos donde aparecen estos textos costumbristas son Don Bulle Bulle del 47 al 48, El Mosaico del 49 al 50, El Pensamiento de 1856, La Guirnalda de 1861. La Burla de 1862, Pimienta y Mostaza de el 92 y 94, ya a inicios del modernismo. En esos periódicos, específicamente en El Mosaico, El Pensamiento y La Guirnalda, colaboró don Manuel Barbachano Tarrazo, quien bajo el seudónimo de don Gil de las Calzas Verdes o el de Arach Noap, anagrama de su apellido, implantó el costumbrismo en tierras yucatecas. En esta exposición, por razones de tiempo, me centraré en comentar algunos de los artículos de Manuel Barbachano, por supuesto no los compilados y comentados ya en mi antología del 2017, sino otros que en mi opinión merecen una edición por lo menos anotada. Se trata de los que publicó en su antología de 1850, donde reunió artículos ya aparecidos en la prensa y otros inéditos hasta entonces. Me ocuparé de los inéditos que publicó en 1850. En su manual de biografía yucateca de 1866, Francisco Sosa incluye la semblanza de su coterráneo, en la que destaca su labor como escritor de sátiras literarias. Aclara que aunque nació en Campeche, desde muy joven sus padres lo enviaron a España, a Madrid, a educarse, y ubica su regreso a Mérida entre el 1837 y 1838. En su retrato, Sosa exalta la originalidad de la escritura costumbrista de Don Gil en el escenario literario, no solo regional, sino nacional. Califica sus sátiras como, cito, dulces al mismo tiempo que punzantes y chistosas, en las que no es ajeno el comentario político y además reconoce en su humor una filiación cervantina. Dice, cualquiera leer su colección de artículos de costumbres no puede menos que reír como si estuviese en la mano, como si tuviese en la mano la obra del inmortal de Cervantes. A todas esas dotes se agrega una locución castiza y correcta como la del mejor académico.
sobre la influencia de Cervantes en la obra poética de Barbachano, ya ha comentado Rodolfo Ruz Méndez, él ha estudiado sus versos de Cabo Roto, que son semejantes a los que endereza contra López Cervantes, ¿no?, en la primera parte, en el preámbulo de la primera parte del Quijote. Pero habría que reconocer esta impronta cervantina también en sus artículos de costumbres, claro, filtrada por la influencia de los costumbristas españoles, principalmente de Mariano José Larra y Mesonero Romanos. A decir de Tolja de Avich, de hecho, la verdadera importancia del periódico El Museo Popular de 1840 es que en sus páginas se publicaron los artículos de Mesonero Romanos y los primeros cuadros de costumbres de Guillermo Prieto, de los que opina que, con excepción del titulado El Domingo, esto dice Tolja de Avich, son textos bastante ingenuos, sin la gracia y la chispa popular que caracterizará la escritura costumbrista posterior del autor de Musa Callejera. Gerardo Bobadilla Encinas ha aclarado que la difusión y reconocimiento en México de los costumbristas españoles, particularmente de Mesonero Romanos y Serafín Estébanes, contribuye, cito a Bobadilla, a matizar el ascendiente ácidamente crítico de Mariano José de Larra, el otro gran costumbrista hispano que si era conocido, no necesariamente sus planteamientos éticos y estéticos eran modelo a seguir en la coyuntura histórica y cultural específica de México durante el periodo de entreindependencias, esto es entre el 36 y el 67. Pero en Yucatán, Manuel Barbachano inició la escritura de cuadros de costumbres casi al mismo tiempo en el que Prieto lo hace en el centro del país. Y en mi opinión, los artículos de Barbachano, precisamente de ese periodo, tienen rasgos de estilo que denotan la influencia de ambos costumbristas, Larra y Mesonero, debido quizá a que su pluma se educó directamente en el ambiente literario español durante su larga estancia en Madrid. De hecho, regresa el mismo año de la muerte de Larra. Regresa a Mérida, digamos. En esta ponencia me referiré a algunas características de estilo de los artículos de costumbres de Barbachano que evidencian su cercanía con el estilo de los costumbristas españoles, pero específicamente su cercanía con el estilo de Larra. Cantero García explica que el uso del perspectivismo narrativo en la elaboración de sus artículos de costumbres transforma la escritura de Larra en más viva, cercana al lector, a la par que incrementa su componente satírico y mordaz. Observa que a diferencia de Mesonero Romanos y Estébanes, Larra enriquece el costumbrismo al recurrir en ocasiones a la presentación directa del observado y en otras al perspectivismo que exige este último, cito, la facilidad de doble visión, percepción por un lado de lo más habitual y conocido y por otro visión nueva de esa conocida habitualidad. Dicho de otro modo, Larra introduce un doble punto de vista, bien por medio de la voz del extranjero, el cual enjuicia las costumbres desde su perspectiva, un enfoque que choca o contrasta con el modo de entender la vida y costumbres de los paisanos, o bien por medio del diálogo de personajes que contrarrestan sus pareceres. En los artículos de costumbres y satíricos publicados por Barbachano en 1850, encontramos ese perspectivismo. Baste de ejemplo la serie de artículos que publicó bajo el subtítulo Mi amanuense y yo, en los que este recurso, que presenta una doble visión respecto de las costumbres o de la cotidianidad citadina, se expresa mediante el diálogo entre el autor, que se autodefine textualmente como un escritor de costumbres, y un joven escribiente o escribano que le sirve como amanuense. Hay que también mencionar que el tipo del escribiente aparecerá en Los mexicanos pintados por sí mismos en 1854, pero a mí me parece que en esta serie que escribe Barbachano, se va, además de que van definiéndose diferentes tipos, se va definiendo en toda esta serie de artículos el tipo del escribiente, que es igual que como se le define en los mexicanos pintados por sí mismos, es un aspirante, bueno, trabaja como amanuense y es un aspirante a veces a escritor o funciona como escritor fantasma, ¿no?
Como en los artículos de Fígaro, Don Gil refleja en sus textos diversos enfoques, perspectivas múltiples, divergencias y convergencias entre los personajes con los que dialoga, que hacen que los asuntos tratados sobre la sociedad meridiana asomen al lector con todas sus caras, aristas y ángulos posibles. Como Larra, Barbachano asume también la voz del extranjero para develar con mordacidad socarrona los vicios de su sociedad. Esa técnica no le resulta difícil, a saber, la de extranjero en su tierra, pues en realidad es un mexicano yucateco educado en el extranjero. En el artículo titulado El hombre de mi artículo, conversación entre mi amanuense y yo, el autor de costumbres trata de entrenar la mirada del joven escribiente para que adquiera su perspectiva crítica que le hace reconocer los vicios y los tipos de su sociedad. El autor abre el texto con una apelación a su interlocutor, para que vea con atención a un hombre. No lo ha visto usted, pero señor, ¿cómo lo he de ver? No le he visto ni es fácil que lo vea mientras usted me tenga esperado, esperando y sin dictarme una palabra. Corra usted, asómese a la ventana, ese, ¿cuál? Aquel que después de hablar al oído con el que pasó a su lado, se ha introducido en ese grupo. Pero ¿qué hombre es ese? ¿Qué hombre? Mírelo, mírelo usted. Es una continua invitación a mirar al sujeto y su comportamiento desde otra perspectiva. El diálogo continúa con una serie de interrogatorios al amanuense para que reflexione sobre ciertos sucesos que han escandalizado a la sociedad meridiana. El divorcio de un matrimonio considerado sólido, el de su vecina, el desafío de dos íntimos amigos que se han roto la cabeza, el despido de un joven mozo de una tienda conocida, la pendencia ante tribunales de un padre e hijo, para rematar con la noticia de que un artículo de él, de Don Gil, ha sido interpretado como una alusión personal, que lo ha llevado a perder un amigo y obligado a andar armado. El artículo da un giro inesperado al cierre, cuando el autor revela a su amanuense que el diálogo que han sostenido es precisamente la pintura costumbrista que debía dictar. Cito, el tipo personificado de la verdadera chismografía, o sea, es el tipo del chismoso. Pero ese hombre, ¿qué profesión tiene? ¿De qué vive? ¿De eso? ¿Y cómo se introduce en todas partes? Lo tiene usted ya también, por medio de este artículo metido en la colección de los míos. Notabilidades flotantes es otra fisiología literaria con la técnica narrativa del perspectivismo, en la que Barbachano acuña un término nuevo para dar nombre a una especie de individuos que pululan en su sociedad y que plantea como íntima y paradójicamente ligados a la idea de progreso y modernidad. Hay algo del petimetre, del pollo, del calavera en esta fisiología, pero en definitiva la notabilidad flotante tiene un sentido que escapa a esos tipos. El artículo empieza con una reflexión del uso lingüístico muy a la moda de la palabra notabilidad. El amanuense le pide al autor que le explique el significado. En su respuesta, el autor relaciona el término con el concepto de progreso. Es la época del progreso, es la época de las notabilidades. En la mirada del amanuense, el autor concentra en esta ocasión la crítica, esa otra manera de percibir la sociedad citadina, la sociedad moderna, que el joven empieza a radiografiar, pero que no alcanza a comprender sin la ayuda de su maestro en costumbres. Es de notar también cómo el autor, en voz del amanuense, utiliza con intencionalidad satírica, a la manera de Larra, procedimientos discursivos propios de las ciencias naturales, para explicar la condición de esta especie de sujeto que pulula en la progresista sociedad yucateca. Así como hay en nuestra tierra árboles que contra las leyes naturales y comunes de la vegetación fructifican por el tronco y flores que cambian de color con el discurso del día, como también peces vivíparos y aves que hablan, hay igualmente hombres que por su modo excepcional de subsistir en la sociedad merecen contarse entre los fenómenos sorprendentes, entre los progresos de la época. Y si no, dígame usted, no es rareza y al mismo tiempo un gran progreso intelectual subsistir en la sociedad como algunos hombres
con regularidades, comodidades, sin tener profesión, ni oficio, ni patrimonio de ninguna especie. Han logrado lo más difícil de este mundo, conseguir los goces y comodidades de la vida sin tener que ganarlos con el sudor de su frente. Y le preguntan por qué son flotantes, ¿no? Porque sin necesidad de nadar se mantienen en el agua. Quiero decir, porque sin necesidad de someter el hombro al trabajo, subsisten. Y no solo subsisten, sino que lo pasan muy bien en la sociedad. Sacan provecho, un hueso, aunque sea corto, por aquí, por allá. Son marrajos que están acechando la ocasión. En los misterios de la noche, delinea el tipo del calavera. Ya ella utiliza, además del perspectivismo, otra estética que ha estudiado Dordé Kubardik respecto de los artículos de costumbres de la red mesonero, que es precisamente la flânerie o el callejeo, ¿no? En Misterios de una noche, el autor y su amanuense deambulan por las calles de la ciudad meridiana en busca de material para sus sátiras. Tienen un objetivo, aunque el amanuense no lo perciba al inicio. Esto, señor, se llama andar de ronda sin objeto. Sin objeto, al menos que lo sea para usted observar las tertulias extrapuertas que tenemos a la vista. Pero, señor, para andar de este modo por las calles, olfateándolo todo, ¿me hizo usted traer papel y lápiz? Como los pacientes madrileños de Larry Mesonero, los pacientes de Barbachano son observadores no participantes. No interaccionan con los ciudadanos porque necesitan de la distancia física para su análisis y para conservar su mirada reflexiva y crítica. Me voy a la campaña y mi amanuense progresista son los dos últimos artículos de la serie Mi amanuense y yo. En ambos se asoma el tema político y de manera indirecta la alusión al conflicto armado que atravesaba Yucatán, la guerra de castas, que había estallado apenas en 1847, 2 años antes de la fecha que consigna en sus artículos, publica en 1850, pero hay muchas alusiones a que son escritos en 1849. Aunque sin referirse abiertamente a la guerra, estos cuadros costumbristas revelan, mediante la mirada satírica, el revés de la blanca Mérida y su ilusorio progreso. Saltar una cita y bueno, el amanuense, me voy a la campaña, el amanuense está dispuesto a irse a la guerra, le anuncia a su jefe, al escritor de artículos de costumbres, que quiere ir a la guerra y él lo quiere, se da cuenta que tiene una idea idealizada de lo que es la guerra. Aunque en sus razones él dice, muy, muy al estilo de Sancho, que no se va por el ideal o por la fama, ¿no? Lo que él quiere es dinero, ¿no? Y quiere subir, tener lo suficiente para comer, porque dice, ya no le alcanza, ¿no? Las profesiones comunes, a lo menos entre nosotros, en vez de sacar jugo, uno va soltando lo que le queda, ¿no? Y bueno, hay otras alusiones a la guerra, por ejemplo, el jefe, el escritor, para convencerlo de que no vaya, le dice que las situaciones son cambiantes, y le dice, por ejemplo, Yucatán por poco vuelve a ser lo que era antes de la venida de Hernán Cortés. Más ácida es la sátira respecto del progreso meridiano en el artículo Mi amanuense progresista. Ahí la estructura narrativa es más compleja porque no solo involucra dos perspectivas a través del habitual diálogo entre el escritor y su amanuense, sino que mediante la inserción de una carta que la amanuense lee, se incluye otra perspectiva, la del receptor de la epístola, el amigo pueblerino de nombre Tomás, del joven amanuense. Cito: "Estimado Tomás, con que tú no ves el decantado progreso de esta época, ni sabes lo que es siquiera, yo no lo extraño. Rozándote solo como te rozas con vacas, indios y culebras, porque yo soy vecino de esta capital y tengo en ella más de 4 amigos. No hace mucho tiempo que me hallaba todavía como tú, pero ya, gracias al impetuoso torrente de las luces del siglo, ya me voy civilizando". El amanuense lee esta carta a su jefe como prueba de su espíritu progresista.
y continúa con una larga enumeración de lo que considera son signos del progreso y que en realidad son los vicios, las contradicciones. Se refiere a la usura, mira tú si hemos progresado, que ya nadie va en este mundo a la cárcel ni en el otro al infierno por exigir un premio enorme sobre el dinero que he prestado. A la poca importancia que se le da a la preparación académica para ser considerado en una sociedad progresista un notable profesionista o para ocupar cargos públicos. ¿Qué diferencia? En esto se ha dado un paso gigantesco. Basta con salir de la escuela, saber formar cuatro silogismos y pedir dispensa de tiempo al Congreso para ser todo un licenciado o doctor en jurisprudencia. O bien, para ser... Ay, perdón que no, no he pasado las diapositivas, ¿no? Estamos casi llegando al ya, tiempo, ya, perdón. ya voy a cerrar. Bueno, la burla se endereza también contra el sexo femenino. El amanuense expone como signo de progreso la creciente obesidad entre las damas de la ciudad, pues han progresado tanto en volumen que la que ayer era un fideo hoy abulta más que una diligencia de 12 asientos. Bueno, hasta aquí esta breve exposición sobre la obra costumbrista de Barbachano y Tarrazo, que forma parte central de este proyecto de edición y estudio sobre el costumbrismo en Yucatán. Espero que quede evidenciada la relevancia de este escritor yucateco, no solo en un contexto regional. Barbachano fue de los primeros escritores de cuadros de costumbres en México que utilizó de manera temprana y con indiscutible destreza las técnicas, recursos y el estilo del costumbrismo español. Aún más, tal vez este trabajo aporte en algo a cumplir el deseo de otro campechano olvidado en la historia de nuestra literatura nacional, Francisco Sosa, quien auguró que en compensación al olvido en el que murió don Manuel Barbachano, la posteridad se acordaría de recoger su nombre. Una disculpa por no pasar las diapositivas. No te preocupes, Tatiana. Muchas gracias por tu exposición y gracias por mostrarnos el trabajo de Barbachano y una visión del costumbrismo sumamente interesante. Ahora vamos a dar paso a la ponencia de Carlos Javier Farfán Gómez, doctorando en Ciencias Sociales en el Instituto Campechano, docente investigador de la licenciatura en Literatura de la Facultad de Humanidades del mismo instituto. Sus temas de interés son la literatura mexicana de los siglos XIX y XX. Hoy nos va a presentar una ponencia titulada Historia de Belina, 1862, de Crescencio Carrillo y Ancona, novela en clave sobre la guerra de castas. Adelante, Carlos. Muchas gracias. Bueno, antes de leer la ponencia, quisiera intentar compartir las diapositivas. Ahora me dirán si se están viendo. Sí. Sí se ven. Sí. Bien. Crescencio Carrillo y Ancona, Izamal, 1837, Mérida, 1897, fue una figura fundamental e influyente en Yucatán durante la segunda mitad del siglo XIX. Además de su destacada labor como presbítero, realizó valiosas aportaciones como historiador, maestro, editor, filólogo, arqueólogo y coleccionista. Su vasta obra escrita, publicada casi en su totalidad, hoy en día sigue siendo consultada y citada por académicos e investigadores. Fue el primer director del Museo Yucateco entre 1872 y 1876, y además fue obispo de Yucatán del 87 al 97. Durante la visita de la emperatriz Carlota a Yucatán en 1865, fue nombrado capellán honorario de la corte imperial. Figura esencial para la vida cultural y social de la península, mantuvo relaciones y correspondencia con personajes nacionales y extranjeros como Désiré Charnay, Robert Mahler, Charles Étienne Brasseur, Alice Dixon, Augustus Le Plongeon y Justo Sierra Méndez. Fue miembro de diversas sociedades científicas y literarias y tuvo en sus manos documentos originales de la antigua civilización maya, como el Chilam Balam de Chumayel,
el Códice de Calquiní y el Códice Pérez, del cual de este último escribió la introducción, entre otros. En cuanto al ámbito literario, Carrillo y Ancona escribió leyendas e historias de tradición popular, así como una novela titulada Historia de Belina, leyenda yucateca, publicada en Mérida, Yucatán, en 1862. El propósito de esta ponencia es subrayar la importancia histórico-literaria de esta novela, en la cual estoy trabajando para realizar una edición anotada. Mi interés en esta ocasión se limitará en destacar su valor como novela histórica que aborda un capítulo nodal en la historia de la península de Yucatán, en la conquista española, y también por su valor como vehículo ideológico, debido a que el autor se valió de ella durante la segunda mitad del siglo XIX para destacar y legitimar el papel que el catolicismo podía jugar para superar la crisis social y religiosa originada por la guerra de castas, dentro de un contexto, además, de recientes reformas anticlericales por parte de los liberales. La trama de la novela es en apariencia sencilla. A inicios de 1541, una pareja de jóvenes mayas, Belina y Giban, tienen que separarse en la víspera de su boda a causa de la guerra de conquista en Yucatán. Aunque ambos personajes pertenecen a la corte de Tutulxú, asentada en Maní, toman decisiones opuestas. Giban, hijo de un sabio y adivino maya, se mantiene al lado de los guerreros de Tutulxú, quienes se alían a los españoles, y él decide abandonar las creencias de su comunidad y convertirse al catolicismo. Por otro lado, Belina, hija de un rico y notable cacique difunto, prefiere conservarse fiel a sus antiguos dioses. Giban le propone a su amada que se conviertan a la nueva religión y que el ministro de su boda sea Jesús crucificado, pero Belina no acepta. El 10 de junio de 1541, durante la cruenta batalla que definiría la conquista de Yucatán entre los españoles y sus aliados en contra de los cocomes y los cupules, Giban fue hecho prisionero por parte de estos últimos. 9 años más tarde, durante el aniversario de aquella batalla, cuando Giban, todavía prisionero, va a ser sacrificado a Kukulcán, Belina se presenta en el ara de los sacrificios e implora que a ella también le arranquen el corazón. Entonces llega hasta el templo Fray Diego, un fraile franciscano conocido como el misionero de la cruz, quien, provisto solo de su elocuencia cristiana y de una cruz de madera, le dirige a la muchedumbre un discurso cristiano que a final de cuentas impide que sacrifiquen a los amantes. Días después, la joven pareja es bautizada por el fraile y unida en matrimonio católico. En la novela de Crescencio Carrillo y Ancona se identifican diversas características propias de la estética del romanticismo, así como del género de novela histórica. En esta ponencia, sin embargo, me concentraré en la función sociopolítica de la obra y dejaré para otra ocasión el estudio introductorio de la edición anotada y el análisis de la estética literaria. Como se puede inferir de la descripción de la trama, la historia narrada se desarrolla en un horizonte maniqueo en donde interactúan personajes ubicados en dos bandos inconfundibles, los bárbaros politeístas y los civilizados católicos. Y la perspectiva de la narración, de forma evidente, es etnocéntrica. Dentro de esta lógica, el protagonista indiscutible es un personaje que aparece hasta la segunda parte de la novela, cuando ya han sucedido 9 años desde la captura de Giban. Se trata de Fray Diego, también llamado el misionero de la cruz. Cuando el relato ha llegado al clímax, la noche en que ha iniciado el ritual del sacrificio, Fray Diego interviene y por medio de una retórica disertación consigue que el líder Nachico Com y la turba de enfebrecidos infieles inmediatamente se tornen mansos y se detenga el sacrificio de la pareja de amantes. Por si acaso algún lector pudiese parecerle un tanto inverosímil este episodio climático de la novela de Carrillo y Ancona, el autor implícito insertó una nota con el propósito de sustentar la base histórica del protagonista y de sus poderes milagrosos de persuasión. Ahí aclara que el personaje nombrado como Fray Diego representa al personaje histórico Diego de Landa, y asevera que aquel pasaje es un hecho auténtico que leyó en la historia de Yucatán de López de Cogolludo. Llama la atención
que Carrillo y Ancona no solo confiesa que el objetivo de su novela fue exornar o embellecer aquella anécdota descrita en la historia de Yucatán, sino también desea contribuir con esta leyenda yucateca a que se despeje la nube negra que ya desde entonces empañaba el recuerdo histórico que se tenía de él a causa de la conocida quema de manuscritos en Maní. Añade al final de dicha nota, Fray Diego de Landa es célebre en nuestra historia, si bien es cierto que su fama pura e intachable como misionero ha merecido como provincial y como obispo, que más adelante llegó a ser, calificaciones injustas y siniestras por parte de sus censores. ¿Por qué motivo Carrillo y Ancona decidió escribir una obra literaria acerca del prodigioso poder de evangelización de Diego de Landa casi 300 años después de su muerte? Como acabo de mencionar, la última nota del apéndice de la novela podría responder esta cuestión, porque se sentía fuertemente admirado por los milagros que como misionero realizó aquel fraile franciscano. Sin embargo, más allá de un homenaje literario religioso, esta respuesta podría complementarse y ampliarse si tomamos en cuenta el contexto sociopolítico en el que el autor escribió y difundió su historia de Belina en Yucatán. Crescencio Carrillo y Ancona forma parte de una generación de intelectuales junto a Eligio Ancona y Apolinar García, entre otros, que creció en el sureste mexicano en medio del caos originado por la llamada Guerra de Castas. La infancia del presbítero izamaleño estuvo marcada por este acontecimiento bélico que inició en 1847 y se prolongó hasta 1901. A los 10 años, en mayo de 1848, un grupo de indígenas rebeldes invadió Izamal y su familia se vio obligada a emigrar a Mérida. Se debe destacar que en octubre de 1850, en el sudoriente de la península de Yucatán, un grupo de mayas insurrectos fundó Chan Santa Cruz, la capital y el santuario de un territorio indígena autónomo que contaba con ejército, un gobierno teocrático militar, relaciones comerciales y políticas con Belice y una religión propia basada en el culto a la cruz parlante. Esta última era una adaptación del catolicismo con tradiciones y creencias mayas autóctonas. A falta de sacerdotes católicos en esa región, el culto era organizado y guiado por intérpretes de la cruz que hablaban en su nombre y que recibían esa potestad directamente de Dios. A los mayas insurrectos que habitaban Chan Santa Cruz se les llamó cruzoob, formado por la palabra cruz del español y el pluralizador oob del idioma maya. No es difícil, entonces, inferir que la trama de la novela Historia de Belina se construyó sobre la base de un discurso ideológico en clave o en espejo con relación a la guerra de castas. Esta hipótesis se fortalece si consideramos las preocupaciones de Carrillo y Ancona en los años cercanos a 1862, cuando sacó a la luz dicha obra. 3 años después, en 1865, editó el folleto Estudio histórico sobre la raza indígena de Yucatán, en donde compara el conflicto bélico entre los mayas y los blancos que se estaba librando en la península en esos días con la conquista española ocurrida 3 siglos atrás. Cito, desde el año de 1847 que alzó el indio sublevado su hacha homicida, hasta el día de hoy que no se retira del campo de batalla, parece que estamos en una continuación no interrumpida de los sucesos de la primera mitad del siglo XVI, en que los soldados de Castilla, acaudillados por Francisco de Montejo, sostenían la ruda pelea de la conquista. Y aún no faltaríamos a la verdad si dijéramos que hoy guardamos peor estado. Así, por la debida comparación que respectivamente debe hacerse entre uno y otro tiempo, el de la conquista y el actual, como porque en ese tiempo nuestros abuelos llegaron a dominar en las fértiles florestas de la parte oriental de la península, que es la mejor y más rica porción del territorio, y que ahora posee exclusivamente el indígena sublevado, y con cuya posesión ahora se enorgullece el señor de las selvas, amenazando no parar hasta conseguir el completo exterminio de la raza que le conquistó y ultrajó. Fin de la cita. Por otra parte, también se debe considerar que Historia de Belina fue escrita y difundida por su autor pocos años después de la promulgación de las leyes de reforma. De acuerdo con Melchor Campos García,
las constantes reflexiones de Crescencio Carrillo acerca de la guerra de castas y la figura del indio rebelde en sus textos religiosos, históricos y sociales, cito, encierra una argumentación en defensa de la Iglesia agredida por la política anticlerical de los liberales, y que el presbítero trataba de probar lo inicuo de los ataques del liberalismo a la Iglesia y la necesidad de restituir la influencia de la religión en la sociedad. Fin de la cita. En 1892, 5 años antes de morir y siendo ya obispo de Yucatán, publica su extensa obra El Obispado de Yucatán, historia de su fundación y de sus obispos desde el siglo XVI hasta el XIX, en donde todavía se lamenta de la promulgación de las leyes liberales que obstaculizan la misión pacificadora de la Iglesia, debido a que, cito, el gobierno de la nación no solo no proporcionaba los medios que el clero necesitaba para el desempeño de su misión social y sagrada, sino que le suscitaba los mayores obstáculos, principalmente el de quitar las rentas necesarias para la formación de nuevos ministros y para el sostenimiento de los conventos en que se forman los más activos y celosos misioneros. Y más todavía, por iguales motivos, la Sagrada Mitra no puede emprender ahora como quisiera y ansía, la pacificación y conquista espiritual de esos desgraciados indios de Chan Santa Cruz, que permaneciendo victoriosos en su impune rebelión contra la autoridad de la República, han desmembrado el territorio nacional y han vuelto también a la idolatría y a la barbarie. Fin de la cita. Con ligeras variantes, el presbítero yucateco publica una segunda edición de su novela en 1883. Justo en ese año publica su Historia Antigua de Yucatán, en donde consideraba que la solución a ese conflicto social estaba en los misioneros que ponen las bases de la sociedad, cito, predicando la doctrina verdaderamente civilizadora del Evangelio, que enseña a los hombres todos a mirarse como hermanos, siendo como son hijos de un mismo padre y obligados discípulos de la única religión verdadera. Ah, si esa doctrina regeneradora hubiese tenido una acción constante y siempre bien dirigida sobre los ánimos de nuestros indios, hoy fuera el día en que su número sería otro igual de hombres que honrasen a la patria a que pertenecen, tanto cuanto ahora la deshonra con los excesos de su barbarie. Pero nuestros políticos no han sabido servirse de un elemento todo divino que empieza la felicidad del hombre desde la tierra de sus miserias. El Estado no tiene religión. Fin de la cita. También en ese año de 1883 difunde su Vida del padre Fray Manuel Martínez, extenso ensayo en donde lamenta la extinción de la orden franciscana en Yucatán. Ahí no pierde la oportunidad para insistir en la urgente necesidad de nuevos misioneros cristianos para terminar con la guerra intestina que asolaba Yucatán. Cito, no habríamos tenido que sufrir esa funesta guerra de castas porque el Evangelio que conquistó en el siglo XVI a los indios en medio de las más grandes dificultades no solo habría sido un dique para semejante desbordamiento en el siglo XIX, sino que por él no habrían llegado a formarse los elementos y los pretextos de tan grave mal. Ahora, al finalizar el presente siglo, una mitad de la vasta península queda todavía por conquistar para la civilización y no se logrará acabar hasta que nuestros trenes de ferrocarril y buques de vapor se ocupen en conducir por mar y tierra a misioneros evangélicos que armados como sus predecesores de la cruz y el evangelio, y seguidos de la simpatía y veneración de la sociedad entera, pacifiquen, moralicen y civilicen a tantas tribus indígenas que han vuelto a la barbarie con la pérdida de la fe católica, a la vez que los hijos de nuestra propia raza y de la mezclada están igualmente en peligro, a juzgar por la moderna estadística criminal, de caer en la misma barbarie a fuerza de separárseles de la influencia religiosa. En conclusión, Historia de Belina es una novela escrita y publicada por Crescencio Carrillo Llancona en un momento de mucha tensión social y religiosa en el sureste mexicano. La trama, en apariencia simple, presenta una idealización romántica de un personaje histórico, Fray Diego de Landa, durante la etapa final de conquista española de Yucatán en 1541.
No obstante, el argumento de la obra apela a la memoria histórica de la región y se resignifica desde el punto de vista ideológico, porque el autor la publicó en 1862, en plena guerra civil entre la población blanca de la península y un grupo indeterminado de mayas insurrectos. De este modo, el autor propone a sus lectores contemporáneos del siglo XIX, lectores del bando de los blancos, principalmente, en especial los políticos liberales, contemplar a la religión católica y en particular a los misioneros franciscanos como la solución al conflicto armado conocido como la guerra de castas. A pesar de que existen estudios acerca de las reflexiones de Carrillo y Ancona sobre la situación del indígena maya y de la relación de este con el origen de la guerra de castas, aún no se ha ponderado su novela Historia de Belina como un vehículo estético ideológico que utilizó para proponer, a la par que sus folletos y estudios no literarios, la solución a este complejo conflicto, la ilustración católica de los mayas rebeldes. A la manera de los frailes misioneros del siglo XVI, que se valieron del discurso literario, el teatro, para catequizar a los habitantes originarios, el presbítero yucateco acudió en el siglo XIX a la novela romántica de corte histórico para intentar convencer a la población civil y a la clase política que la reconquista de la península yucateca dependía de la reconquista del lugar de la iglesia en el Estado y en la sociedad. Muchas gracias. Gracias, Carlos, por tan interesante reflexión y por pues, contribuir a estos estudios y análisis de obras que han sido olvidadas principalmente por cuestiones ideológicas y políticas. Es importante leerlas y analizarlas, revisitarlas. Muchas gracias por tu ponencia. Y vamos a terminar la mesa con la participación de Susan Carolina Peñuela Rodríguez. Ella es doctoranda en español con énfasis en literatura en Arizona State University en el campus Arizona. Profesora en la Pontificia Universidad Javeriana, Universidad ICESI y Universidad del Valle, Cali, Colombia. Sus temas de interés son la literatura posthumanista y teoría de la simulación. Hoy nos va a presentar la ponencia titulada Ella me habla. El avatar como la voz consciente en la novela de Amado Nervo, El donador de almas. Adelante, Susan. Ok, muchas gracias. ¿Pueden escucharme bien? Sí. Ok, listo. Entonces, bueno, en esta ponencia se abordará el tema de la voz consciente en la novela del autor mexicano Amado Nervo, El donador de almas, y cómo ésta se transforma a su vez en un avatar para lograr despertar en el personaje las sensaciones, emociones, sonidos y la voz consciente de su interior perturbado por sus deseos. Para este propósito se mencionará el autor Pierrot y su capítulo Avatars of the Fantasy, al igual que Reality Class de David Chalmers y la mención de los avatares como entes con conciencia propia. Por último, se abordará sobre la teoría de la simulación y cómo esta funciona en la voz del personaje. La conciencia, como lo plantea Descartes, es un autopensar en sí mismo, o como ese autor lo indica, pienso, luego existo. Este paradigma ha sido el punto de quiebre del hombre moderno desde el momento en que se planteó. Además, en la época reciente, con los nuevos chats que resuelven inquietudes como si fueran seres humanos o inteligencia artificial con conciencia. Un ejemplo de eso es Her, una película dramática romántica estadounidense de ciencia ficción del 2013, escrita, dirigida y producida por Spike Jonze, en donde una voz dotada con inteligencia artificial hace de acompañante de un personaje masculino que se termina enamorando de la misma y sufriendo todos los percances de una relación romántica normal. En este orden de ideas, El donador de almas, en 1899, llamado Nervo, escritor, poeta y diplomático mexicano, explora la simbiosis entre los sentimientos y la voz que los hace realidad con el personaje de Alba. Así, este último, entre el deseo y el amor, puede darle a su amo, el personaje del doctor Rafael, un escape a su realidad o cotidianidad.
Esta agencialidad que se le dota al alma de Alda cumple un rol específico en la historia, ya que por medio de este éter, una conciencia sin cuerpo, el doctor Rafael cumple sus más íntimos deseos. Un poco para entrar en detalle sobre los personajes, el Rafael, que puede también ser tomado como un ser con cuerpo, conciencia y claridad mental, es un médico que cuestiona por medio de la ciencia y sobre todo en su conocimiento de lo corpóreo, el regalo que su amigo Andrés da como un privilegio al ser una persona cercana, de confianza y sobre todo solitaria. Por consiguiente, su lado solitario se complementa con las conversaciones de su nueva compañera, una que comprende sus sentimientos, que llena sus deseos, sus emociones, una que lo conoce mejor que a sí mismo. En este punto, Alda, esta alma consciente, se convierte en un avatar. Un poco para entrar en detalle, el avatar es un ser sin materia que puede adaptarse a cualquier objeto material para cumplir determinados propósitos, que logra reconocimiento sin tener un cuerpo material, pero con un propósito en la vida del personaje principal. Este avatar dotado de conciencia y con inteligencia es un éter, una sustancia de la cual se ha creado todas las cosas del universo, que deslumbra y desconcierta a Rafael por medio de sus pensamientos concretos y sus respuestas a un nivel nunca alcanzado por el personaje, con otro ser con cuerpo e identidad social. Aún más desconcertante, Rafael se enamora de ella, hasta llegar al punto de considerarla dotar con un cuerpo material al proponerle a Doña Corpus, su ama de llaves, logrará el aspecto material de su idealización del amor. Asimismo, el sentimiento cumplido por medio de este éter es una realidad simulada que el doctor lleva a su nivel consciente y que genera cuestionamientos morales, éticos y sobre todo despierta emociones. Esta realidad simulada es una manera en la que el personaje explora sentimientos y a su vez se autorreflexiona en lo que le gustaría que su realidad material fuera. Por ende, sería pertinente ahondar en los puntos que corresponden a los diferentes procesos por los cuales el personaje de la novela atraviesa. A la vez, de explorar los puntos innovadores y hasta tecnológicos que se pueden destacar de la narración. Una en el plano del siglo XIX, pero con matices tan actuales, ambientes simulados y el avatar en la voz consciente. El avatar. La decadencia de la época de finales del siglo XIX genera diferentes crisis, tanto financieras como políticas, bélicas y de pensamiento. Es en este periodo cuando el simbolismo reacciona en contra de las corrientes del naturalismo y el parnasianismo de manera negativa. Y esta negatividad como su fuente de inspiración por al menos 2 décadas. Por lo tanto, la concepción pesimista se vuelve una constante en las diferentes representaciones, en parte de la literatura europea y también latinoamericana, generando una conspiración en contra del universo material como solo una apariencia de la conciencia colectiva que no puede más que entender y que las ideas no pueden más que interpretar. Asimismo, la decadencia abre paso para lograr lo que probablemente pondría nuevos dilemas en la literatura e introducción a nuevas maneras de narrar, de la realidad como mundos posibles e imaginar un mundo mejor. Esta creación de realidades posibles genera escapes a lo que los conflictos del principio del siglo XX no pudieron resolver. A su vez, esa falta de armonía con el mundo real estresa la visión de diferentes autores de la época, ocasionando una contrarrespuesta a lo que el mundo físico no parecía dar solución. A su vez, los avances tecnológicos no lograron apaciguar los deseos humanos. Por el contrario, solo agravaron la armonía personal y generaron inconformidades y falta de felicidad para los participantes de la época. Una ilustración de esto es el concepto del idealismo trascendental por Pierrot, ya que ese simboliza la imposibilidad de conocer el mundo exterior por la concepción de que éste posee un sistema racional innato e inmodificable por medio del lenguaje. De esta manera, otro tipo de práctica, tales como las paranormales o por fuera del marco normal, eran concebidas como sospechosas en la época. Por lo tanto, la realidad genera ruptura con los deseos, la economía y la falta de confianza en la misma los agrava. Además de la desaparición de la religión y los mitos de que la misma sostenían, ya no son tan confiables, ya que los nuevos acontecimientos no tienen respuesta por medio de los milagros que las creencias religiosas ofrecían. En ese contexto, el arte encuentra respuesta de manera contestataria a las rupturas de las creencias de la época y más aún la realidad logra imitar el arte más que el arte la realidad. En este espacio es en el que se crea la dimensión estética como escape a lo que la realidad hace afrontar a los seres humanos. Como lo expresa Pierrot, la concepción pesimista de la existencia humana bajo unos parámetros normativos como determinismos físico, fisiológico y social
que decreta la ley determinada por la democracia de turno. Además de que el amor es solo una ilusión dolorosa y la religión no da respuestas suficientes a ese tipo de dificultades. Por consiguiente, la respuesta que genera ese tipo de angustia, de existencia, es la del escape a la realidad por medio de la fantasía. En este cambio de perspectiva a lo que las antiguas corrientes tomaban por sentado, es la excusa perfecta para dar el arte la posibilidad de expresar el inconformismo social y, ¿por qué no?, de explorar el lado fantástico. Es aquí donde surgen los avatares como seres de cuentos de fantasía para dar rienda suelta a lo sobrenatural en el contexto cotidiano. Por tal motivo, lo fantástico en la ficción decadente, época romántica, busca generar otro tipo de conciencia que requiere sucesos con mayor vivacidad y, ¿por qué no?, utilizar esos avatares para dotarlos de una conciencia capaz de sobrepasar límites humanos. En ese sentido, y para continuar con la del autor Pierrot, una de las primeras variantes es demostrar lo innovador de la técnica de avatares fantásticos en la literatura realista, dotando de esta narrativa la autenticidad para dar a los lectores mayor sensibilidad en el transcurso de la narración. La segunda variante, el avatar puede aumentar la probabilidad de interiorización de lo supernatural, no solo como objeto de imitación de la realidad, sino además como consecuencia de la percepción de esta. Por consiguiente, esta voz dotada de conciencia sobre sí misma cuestiona otro tipo de éticas dentro del espectro de lo que considera tecnológicamente correcto y moralmente permisible en una simulación creada con conciencia. En este caso, ¿son estas creaciones morales correctas? Para los doctores Chambers y Griswold, los cuestionamientos éticos se basan en otro tipo de apreciaciones. Por ende, los seres humanos simulados son poseedores de una conciencia y sienten o piensan como seres humanos. En este caso, sería moralmente incorrecto ejercer sobre estos seres simulados conscientes algún tipo de presión, sufrimiento o tortura sobre los mismos. Pero si estos seres humanos simulados no poseen una conciencia en la cual se base su existencia, es probable que el cuestionamiento ético cambie y pueda asumir otro tipo de postura al respecto. Así pues, cabe decir que lo importante en el cuestionamiento ético en estos ejemplos sería si los seres simulados son poseedores de una conciencia y por consiguiente se les evalúe de su existencia para estar sujeta a los mismos parámetros que los seres humanos de carne y hueso. La inteligencia artificial ha sido capaz de imitar los valores sociales que nos identifican, además de replicarlos hasta tal punto de ser imperceptible la barrera entre lo real y lo artificial. Así lo indica el autor. While this was learned primarily from the tweets that people send it, it started to show that that very, very scary bite when values are learned by computer program online. Okay. Aunque esto se aprendió principalmente de los tweets que la gente les enviaba, empezó a mostrar un lado muy aterrador cuando los valores se aprenden mediante un programa informático en línea. El autor dice: las implicancias éticas son variadas y por lo regular exigen otro tipo de coordenadas para ser evaluadas y reorganizadas en las que ya tan convulsas conductas humanas cotidianas, en las tan ya convulsas conductas cotidianas. Este desafío hace cuestionar cómo la capacidad creadora humana puede sobrepasar límites en cuanto a lo que realiza cotidianamente y lo que este ejercicio cotidiano puede llegar a ser transformado con los deseos de innovación y adaptación de mundos posibles. Existe la posibilidad de que las conciencias adaptadas a seres con agencialidad humana superen el espectro acordado, es un tema que se debate con fuerza hoy en día y mezcla la imaginación en el mundo cotidiano. Además, Chambers añade que no solo la capacidad de razonar es suficiente, sino que, a su vez, este entender debe también estar acompañado de la capacidad de expresar emoción. Por consiguiente, él no solo racionar con un nivel de conciencia es suficiente para demostrar que las máquinas, los avatares y la inteligencia artificial deben gozar de los mismos derechos de los seres vivos y animados, sino que estas nuevas creaciones también deben expresar un grado de felicidad o tristeza en sí, sentimientos. Por consiguiente, los seres creados sentipensantes son capaces de tener un cierto grado de derechos y privilegios en el aspecto de ser considerados seres con leyes y obligaciones, como el resto de los seres vivos, con algunos de sus privilegios mencionados. En este caso, reproducir una conciencia sentipensante es el proceso que se debe hacer a semejanza de los seres humanos. Una conciencia con agilidad humana, agencialidad humana que exprese sentimientos al detalle. Una que, como el autor Griswold plantea, se puede descargar en una memoria tecnológica y que pueda ser utilizada y reciprocidad en otro tipo de sistema no humano.
este sentido, la barrera entre lo real, entre lo virtual y lo real se hace borrosa y por ende la conciencia adaptable a cualquier ente material, humano o no, es posible. Rizzo rescata en su libro La inmortalidad digital, la cual puede llevarse a cabo de acuerdo a los posibles cambios en el paradigma de tan avanzada la ciencia tecnológica puede llegar a ser y cómo ésta puede llevar a cabo lo que se conoce como descarga de conciencia en un ente material con agencialidad propia. Lo que este nuevo paradigma arroja es qué tan confiable puede llegar a ser la conciencia descargada o qué tan adaptable puede llegar a ser un nuevo formato y cómo se reacciona, ya que es una conciencia con vida propia y puede reaccionar de manera independiente. Adicionalmente, si la máquina ya es capaz de descargar una conciencia en otro tipo de materias con agencialidad, entonces es posible llegar a pensar que los actos que le siguen a este proceso de descarga serían los del análisis de qué tipo de conciencia se descarga y qué tanto es esta copia de una fuente original. En este caso, en esto se podría añadir las siguientes preguntas. ¿Qué tan fiel es la copia que se descarga? Y según esta copia, ¿es entonces imagen espejo de los deseos humanos de verse a sí mismos reflejados en sus íntimos deseos? El donador de alma. En 1899, el poeta Amado Nervo escribe su novela El donador de almas. En ella recrea cómo la imaginación de dos amigos cobra vida por medio de un alma donada en agradecimiento y complacencia. Esta alma llamada Alda desata en el protagonista, el doctor Rafael, todo tipo de sentimientos que replica constantemente en las charlas intensas que tiene con su fiel compañera. Alda es el alma que él desea. Abro cita. Deseo tener un efecto diverso del de mi gato, un alma diversa de la de mi cocinera, un alma que me quiera, un alma en la cual pueda imprimir mi sello, con la cual pueda dividir la enorme pesadumbre de mi yo inquieto. Un alma, el reino por un alma, amado. Amado Nervo, cierro cita. En este proceso de búsqueda desesperada en su interior, el amigo del médico Andrés llega de manera inesperada y como si pudiera escuchar los deseos del médico, lleva el tan deseado sueño del mismo. Como se indica a continuación, abro cita, doctor, vengo a regalarle un alma. El doctor se levantó a su vez y clavó sus ojos negros muy grandes que tenía el doctor. No lo había dicho. En los de su amigo, con una mirada sorprendida e inquieta, cierro cita. Acto seguido, el viaje interno del médico empieza con su nuevo obsequio, el cual se posa en su cerebro y empieza este proceso de diálogo interno. En este proceso, la doctora Weidman plantea la voz es capaz de ser interpretada como un ente que cierra todo un proceso de silencio y de escucha interna, en la cual los múltiples registros de la voz dan la sensibilidad, sentimentalidad y materialidad de la vida social y pública. Alda, esta voz que el médico escucha tan cercana, con identidad y agencialidad, es también un producto de todo un constructo social y conciencia propia que se mueve en su interior y se hace un ser con capacidad de razonar y sentir de manera lógica y emocional. Como se demuestra, abro cita. Alda, para los espíritus no hay distancias. ¿Podría acudir de mí si te llamase desde París? Si llamase desde Siria, acudiría con la misma rapidez. Alda, tú eres mi Dios, tú eres mi todo. Ámame, imposible. Te adoro, imposible. Padezco mucho, imposible. Cierro cita. Esta voz es un sonido que se materializa, que cobra vida y significado a través de la vida del médico. Alda posee este efecto de ser un nuevo sujeto de comunicación, una voz consciente, una voz con público, una voz de agencialidad colectiva que es el que se encuentra en el imaginario de Andrés y en la mente del médico. Así la voz de Alda es una voz con sentido en la vida de Andrés y del médico. Es en este tipo de agencialidad que se otorga por el reconocimiento público, lo que hace su propia voz y le da un esquema de complejidad. Esta voz que aborda el acontecer diario del médico, abro cita, se amaban y de qué suerte, como a nadie que no sea Dios le ha sido amarse en toda la extensión de los tiempos y en toda afinidad del universo mundo. El doctor era en efecto como un Dios, se amaba de amor a sí mismo. Con placidez nipona con que Buda contempla su abdomen rotundo. Así el doctor contemplaba a pesar de no ser nipón. Todo el universo estaba dentro de él, estaba en su cerebro. Su cerebro era un huerto cerrado donde Adán y Eva, Rafael y Alda se besaban continuamente. Cierro cita. El sentimiento que los dos personajes expresan es que le otorga a la voz de Alda y reconocimiento de una conciencia con todos los aspectos que ésta implica. A su vez, esta voz no es solo una construcción, no solo de la imaginación, sino además de la interpretación, espacio interior del médico y de su construcción como ser humano. Es en sí la visión de sí mismo y de cómo su ser es el que más
es el que más ama, ese es el que más se ama. Por consiguiente, Alda, como avatar de la imaginación del médico, es una voz consciente que se recrea en su propia imaginación, ya de por sí mismo con carencias de compañía y con delirios de una conciencia superior que sea capaz de amarse a sí misma. En ese sentido, el intentar dotar a ese avatar de un cuerpo por medio de Doña Corpus, el experimento falla, ya que nada puede llenar el vacío de la soledad del médico, que se encuentra en un estado de ensimismamiento y reflexión profunda en su pensamiento de imperfección y el conocimiento de la ciencia. Ese super yo que el médico Rafael crea no puede llevarse a la materialización, ya que ninguna puede ser perfecta en la creación que él ya tiene en su interior. En este orden de ideas, este avatar de su fantasía de inteligencia artificial, voz consciente, es una ilustración de sí mismos y de su egocentrismo, un narciso moderno. En conclusiones, el avatar de Alba es, en ese sentido, el producto de la propia conciencia del personaje, más no de su imaginación. Por consiguiente, la voz consciente es a su vez la imagen de sí y para sí mismo. Un producto, un propio reflejo, un mito del narciso, pero más actual, en el cual el médico narcisista por excelencia es también el que desencadena en esta voz consciente y espejo de su personalidad cultivada por la alta cultura y las costumbres de la época, un alter ego en su propia mente y en sus sentimientos de soledad perturbados. Es en este desencanto de la trivialidad cotidiana que genera en el personaje principal de la novela el escape a través del avatar y la imaginación creada y recreada por sus pensamientos. En ese sentido, la representación de la voz es a su vez la presentación de una identidad, un estatus, una subjetividad y de un público que la celebra. Asimismo, esta voz cobra vida por medio de otros componentes que la resaltan, como lo menciona Weimar, Abrecita, la revisión. Sugiere que prestar atención a la voz en sus múltiples registros ofrece una visión particular de las dimensiones íntima, afectiva y material incorporada en la vida cultural y en la entidad sociocultural. Cierro cita. Así, esta representación social se convierte en el avatar con identidad y con conciencia, una como los autores Ruiz y Chávez plantean, es capaz de sentir, cuestionar por medio de la expresión de sentimientos. Por consiguiente, la voz consciente de Alba, este avatar con voz consciente, sentipensante, capaz de ejercer posesión de los pensamientos del médico y por qué y por qué del reflejo de sus deseos y el por qué del reflejo de sus deseos de superhombre. Por último, la cotidianidad y la falta de respuesta de los acontecimientos que hacen parte del contexto de la novela logra generar ese tipo de desencanto que ni la religión y los mitos que la misma son ya capaces de ofrecer respuesta por medio de los milagros que las creencias religiosas ofrecían. En ese contexto, el arte encuentra respuesta contestataria a las rupturas de las creencias de la época y más aún la realidad logra imitar al arte más que el arte la realidad. Es en este espacio en el que se crea la dimensión estética como escape a lo que la realidad hace afrontar a los seres humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Susan, por este enfoque que actualiza la novela y nos revela la vitalidad también que tiene para los lectores del siglo XXI. Tenemos todavía unos minutos por si hay preguntas o quieren compartir algún comentario, lo podemos hacer de manera presencial o si hay en redes sociales algún comentario, también tenemos tiempo. Sí, en la sala sí hay. Adelante. Bueno. Te lo paso, te lo paso. Sobre todo es para la transmisión, porque los escuchamos de aquí. Ah, perfecto. Pues muchas felicidades a los ponentes, creo que fueron presentaciones muy, muy interesantes. Quisiera preguntar a Carlos Papa sobre esta novela que me parece muy interesante de Crescencio Carrillo Ancona, porque, de entrada aplaudo este ejercicio de edición, creo que es importante dar a conocer, y pensándolo sobre todo porque estas novelas a veces es de difícil acceso, en esta antología Castro Leal, que ya tiene décadas, pues Castro Leal solamente incluye, si no mal recuerdo, un hereje y un musulmán de Pascual Almazán, y es de las pocas novelas históricas, decimonónicas, que recuerdo que tienen un punto de vista conservador. O sea, mi pregunta es justamente,
tal vez preguntar la recepción que tuvo esta novela, porque pensando en el otro aspecto, bueno, llamémoslo liberal, el ejemplo más prototípico, La hija del judío, de Justo Sierra, que termina siendo esta novela romántica de folletín, y bueno, que termina presentando a la iglesia de una manera tal vez no tan afortunada, destacando esta, ¿cómo se llama? Pues sí, la misión tal vez de la iglesia. Y bueno, o sea, entiendo también, o sea, que esta novela haya pasado desapercibida, pero mi pregunta es eso, o sea, ¿hubo alguna recepción tal vez en Yucatán o en la Ciudad de México? Bien, gracias por la pregunta y por el interés. Sí, estoy en el proceso de investigar cuál fue la recepción. Si encuentro reseñas en periódicos de la península o del centro del país sobre la misma. Lo que tengo hasta el momento es la opinión del propio autor. En la segunda edición que hizo de la novela, la primera es del 62, la segunda la hizo en el 83. Ahí agrego una pequeña, una introducción de 2 páginas, y ahí menciona que esta novela tuvo buena acogida, así lo dice, tuvo buena acogida entre los lectores. Él, cuando lo nombraron capellán honorario de la corte imperial, entró en contacto con un militar, ahora no recuerdo el nombre, y le manifestó a esta persona el interés de hacer una traducción en Europa de esta novela, en Francia específicamente. Y él menciona en el mismo prologuito que, pues, debido al final trágico del emperador Maximiliano, se vino abajo este proyecto. Para la segunda edición, menciona también que el motivo que lo llevó a editarla de nuevo fue que habían personas que le preguntaban por ella, que se habían enterado de la novela y querían pues, nuevos ejemplares. Entonces, sí es interesante, quisiera saber, en eso estoy investigando, qué tanta recepción tuvo en la población, sobre todo en Yucatán. Gracias por la pregunta. Y creo que hay otro comentario. Sí, tenemos. Hay que aprovechar que tenemos. Sí. Sí, muchas gracias. Pues igualmente felicitar a toda la mesa con estas relevantes reflexiones sobre la periferia también, el lugar que ocupan nuestros escritores que no pertenecen pues a la centralidad. Y aprovechando que la doctora Suárez Turriz está en la mesa, me gustaría preguntar cómo dialoga, bueno, preguntarle a la doctora, bueno, a la profesora Peñuela, cómo dialoga la perspectiva de la virtualidad y el avatar, o sea, el avatar de la imaginación del médico en El Donador de Almas, con una lectura, pues, irónica, humorística, paródica, que emprende Nervo del espiritismo, porque eso pone a otro nivel el discurso del narrador sobre el discurso de los personajes, y pues es muy explícito que este humor pues también deja en dudas el carácter consciente o voluntario de la voz cifrada en Aída. Entonces, esa sería mi pregunta. Sí, adelante. Ah, bueno, esa es una excelente pregunta. Sí, es verdad. La novela es muy humorística, es sarcástica, ¿no? Con respecto a lo de las creencias religiosas de la época, y también habla mucho sobre el espiritismo, ¿no? Porque en la época también, pues, digamos que la alta sociedad practicaba mucho las sesiones de espiritismo. Y hablaba mucho con mi profesora sobre ese tema también, ¿no? Pero creo que también no solo dialoga con la parte del espiritismo, no solo también es muy sarcástica, porque es una obra muy sarcástica, sino que también, sí, o sea, pone también un poco en cuestionamiento de que, ah, sí, pues, o sea, sí es como sarcástica, irónica, pues, porque es consciente, ¿no? Y yo creo que es muy consciente es por la forma en cómo él dialoga con esa voz interior. Y él no dialoga con esa voz interior, o sea, no lo está haciendo como que estoy durmiendo,
y solo lo estoy pensando, o esa voz interior no solo es la voz interior de él, sino que también es la de su amigo que le está diciendo, ah, mira, te tengo esta alma para ti. Entonces yo creo que también hay, en ese sentido, sí hay, lo miré pues como desde esta perspectiva y lo veía como muy, muy, muy común, como la forma en como en este momento, pues en el siglo XXI, dialogamos nosotros con avatares, con sistemas computarizados, con apps, con, no sé si conocen el app Cookie, que es un avatar que prácticamente te responde inmediatamente cualquier tipo de pregunta, o como cuando lo hacemos con el ChatGPT también. Entonces, hasta este punto, yo creo que para mí está haciendo como una comparación, y también puede ser un poco una comparación de juego irónica, es que esta voz consciente también funciona un poco como un ChatGPT, en cierta manera, porque ella le está respondiendo a la PA lo que él le está cuestionando, ¿no? Entonces, digamos que a pesar de que es una novela del siglo XIX y que tiene mucha sátira, también responde perfectamente a lo que se conoce como las tecnologías de ahora, ¿no? Entonces, o sea, digamos que en ese sentido me parece como que sí es una voz consciente, ¿no? Sí, tiene un grado de conciencia bastante, bastante fuerte allí, ¿no? Pero sí, tienes mucha razón con respecto a lo del espiritismo. Profesora me lo comentó, pero sí, yo dije, pues también hay mucho diálogo allí. Ese diálogo tiene mucha, mucha respuesta, mucho feedback. Sí. No sé si respondí tu pregunta, ¿verdad? Bueno, yo creo que me mencionó por lo del espíritu. Yo he trabajado el espiritismo en la relación, la reinterpretación del espiritismo en el donador de almas. Y sí, yo creo que ahí es una ironía clara a esta religión, pseudociencia, porque no es religión, era pseudociencia, y yo la he enmarcado sí, mucho como una parodia del espiritismo. Pero pues a mí me sorprende, yo creo que es una obra que la verdad es que tu lectura me sorprende, no lo había pensado así, se actualiza. Y también yo me acuerdo que alguna vez leí, yo, después de haberla estudiado, también había otra interpretación, me invitaban a mí a leerla desde la literatura trans también. Y entonces yo creo que el donador de almas se va releyendo, ¿no? Y se va actualizando. De verdad que me invitaron a leerla desde la literatura trans, y ahora no la había pensado desde la tecnología, pero Nervo, bueno, era también uno de los primeros escritores de ciencia ficción, ¿no? Entonces siempre estaba también trabajando con temas científicos. De hecho, combina el espiritismo con sus conocimientos de astronomía, ha dado un discurso en la Sociedad Astronómica, ¿no? En México. Entonces, bueno, pues, yo no sé si por ahí respondimos un poco, ¿no? Pero sí, creo que yo sí la fundamento desde los planteamientos espiritistas, ¿no? Que involucraban planteamientos científicos también, ¿verdad? Pero bueno. Bien, pues agradecemos a los asistentes, a los espectadores en redes sociales, a través de nuestros canales del instituto, a los ponentes, por supuesto, con tan interesantes trabajos, y los invitamos a seguir las actividades del Congreso los siguientes días. Muchas gracias a todos.